Bueno, ayer pierden a Jonathan Hansen, no podrá estar el hombre que venía acompañando a Yandri por la situación de Mambo, y el doctor explicaba que Mambo iba a poder estar el domingo. ¿Podrá estar así Víctor Núñez el domingo contra el Mambo? Bueno, la idea es probar cómo está su vida, ¿verdad? Hoy mantener la mañana, el sábado ya será el último día para ver cómo se siente. De hecho, el día miércoles él hizo un poco de fútbol con el equipo de alto rendimiento. Sí, señor. Así que se encuentra, por decirlo así, casi que al 100% recuperado, y eso es importante para nosotros. ¿Estaría entonces, o sería casi un hecho que él estaría? Sí, de hecho que si Mambo está, va a ser del inicio, creo que eso no hay duda. Él ha sido la ruta de Jendri, se han acoplado bien, y bueno, debido a la situación de Jonathan, ahora le tocará a Mambo, y bueno, tenemos la opción de Walter Silva, pero viendo lo que nos da más resultado, creo que Mambo sería invitado. Mauricio, muy buenas tardes, estamos en vivo para Colombia. A ver, vamos a ver. Lo que pasó ayer, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Quieren de corregirse? Porque claro que la recta final del torneo se viene y creo que ninguno de los que está en la punta va a querer perder nada. Sí, ayer fue una situación que no la esperábamos. O sea, sabíamos de que el partido no iba a ser fácil, que iba a ser complicado, que íbamos a jugar contra un equipo que juega bien. Nos costó muchísimo la parte de la definición, creo que ahí fue donde el equipo no supo definir el juego. Porque sí tuvimos oportunidades, sí se crearon, de un error de marca, de concentración, nos anotan el gol y después no tuvimos la capacidad nosotros para poder anotar una anotación que nos diera un poco de tranquilidad, porque ya llegó un momento en que el equipo se sintió como muy ansioso de que el gol no llegara y bueno, ahí donde yo siento que el equipo tenía que haber estado un poco más con la cabeza arriba, pero como te digo, no lo esperábamos. Ahora ya no dependemos de nosotros para tener el primer lugar. Ahora tenemos que ganar los juegos que nos quedan y esperar un tropiezo de esa pista. A eso iba, Mauricio. Entonces, ganar lo que queda, ¿verdad? A pesar de que no depende de ustedes. Sí. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es ganar los 9 puntos que nos quedan. Esperando, como te dije, un tropiezo. Zapriza tiene este fin de semana un partido contra la Liga, que siempre son juegos. No se sabe lo que pueda pasar. Tienen a Limón en casa y viajan a Liberia a las 3 de la tarde, el domingo. Así que pues, esperaremos por ahí algún tropiezo de ellos. Eso sí, como yo lo he dicho, o sea, nosotros no podemos dejar más puntos. Nosotros no podemos seguir dejando ni un solo punto, porque si no, ya es cierto, no se pasaría nada. Limón como rival, Mauricio, ¿qué analizan del cuadro limonense que también viene a perder en su casa y por goleada? Limón es un equipo que, si ellos llegan en su día, es un equipo complicado. Ellos son muy inventivos, son jugadores que tienen muy buenas características físicas, es un equipo muy, muy aguerrido, físicamente muy fuerte, es un equipo que siempre ha sido así. Las características de ellos son muy rápidos, corrientes. Es un equipo que si nosotros lo dejamos a ellos sentirse cómodos en la cancha, nos van a complicar. Tratar de anotarles rápido, tratar de ser un equipo agresivo a la hora de atacar. Y ser contundentes. Yo siento que es un juego que si nosotros llegamos bien finos a la definición, lo podemos definir en el primer tiempo y tratar de manejar el segundo tiempo más tranquilo. Si el gol no llega, bueno, tratar de mantener la calma, no desesperarse en tratar de meter ese gol que no da el triunfo. Yo siento que a veces son muy ansiosos y eso a veces es perjudicial. Mauricio, ustedes cierran el juego frente al Alajuelense con Mora y Sánchez como laterales. Y ayer surge la interrogante, ¿por qué no salen así? Si en cuestión de 30 minutos volvieron a lo que mostraron frente a la Liga. Incluso uno piensa que terminó Herediano perdiendo un cambio por la situación. En estas fases finales de torneo, probar jugadores que vienen con mucho de no participar, ¿no le parece, Mauricio, que de pronto no es momento para hacer ese tipo de cosas? Bueno, nosotros lo de Lemar, que es el tema este, es un jugador que nosotros le hemos querido dar la oportunidad de que él se sienta parte del grupo, ¿verdad? Y que se sienta que es importante.
Él trabaja muy bien entre semana, él y los trabajos con el grupo son excelentes, la actitud, el juego de él es muy bueno. Lo que pasa es que le está costando mucho el partido y lamentablemente el partido donde el jugador o rinde o no rinde. Usted dice que nosotros terminamos con José y con Mora por los costados contra la liga, ¿cierto? Pero hay un tema que es el perfil del jugador. Nosotros tenemos jugadores surdos, en el caso de Lemar, por ejemplo, que nos puede hacer perfectamente ese trabajo, lo que pasa es que no ha entrado en el rol, o sea, no nos ha cumplido lo que queremos. Entonces tenemos que recurrir a jugar con Bruni, que es derecho, jugar con la izquierda y no es lo mismo. Porque los perfiles siempre se tienen que respetar y es mucho más importante tener un jugador de su perfil natural más en esa posición. Jugadores que desbordan, que tienen la posibilidad de centrar, y no lo que hace muchas veces un derecho jugando por izquierda, que es enganchar para tirar al centro. Entonces, eso le abre espacio entonces de pronto a Leonardo González para el domingo, que ya le estaba en el banquillo. Sí, Leo es una opción. Lo que pasa es que con Leo hemos venido trabajando más de stopper, ¿verdad? Pero sí, Leo es una opción que ya lo hemos conversado, ya nada lo tiene ahí y es una alternativa que nos puede ayudar muchísimo. Leo es un jugador que tal vez no tenga una dinámica de ida y vuelta como el Acuña, por ejemplo, pero es un jugador que con su perfil lo maneja muy bien, tiene un buen centro y es un jugador muy inteligente, que él sabe cuáles son las virtudes que tiene y que tal vez físicamente no tenga el ida y vuelta de Acuña, pero sí nos cumple muy bien ese rol. La decisión final de la tomaríamos el día de mañana para ver qué hacemos, pero te digo, lamentablemente no hemos encontrado por la izquierda el jugador que nos cumpla. Lastimosamente, cuando era sin ilusión, cuando tenemos ese indicado y esperaremos que él se recupere antes de ser cuando regrese. Esa es, perdón, Juan Carlos, esa es la zona tal vez del terreno de juego que más les ha costado encontrar un futbolista, porque uno ve en el centro de la defensa, juega uno, juega otro y se sostienen, y la contención puede jugar a su FIFA con Granados o con Cubero y les va bien, adelante, pues algunas variables, pero les va bien, pero en ese lateral, ¿crees que es, digamos, la posición más complicada? Sí, yo siento que sí, no lo voy a negar, hemos probado ahí a Benny Scott, a Esteban Ramírez, a Mora, a Lemar, a Condega. Estamos hablando de muchos derechos, ¿verdad? Sí, también, pero igual, como te digo, son posiciones donde nosotros no hemos encontrado el indicado o la lesión de Condela. No sé si lo voy a hacer claro, pienso que Johan es el indicado para jugar esa posición, que las veces que lo ha hecho muy bien, pero y ha andado con mala suerte con las expulsiones y las lesiones. Esperaremos ya con la recuperación de él y que lo tengamos para las fases finales y ser el jugador que nos cumpla esa función, que no tenga duda de que lo pueda hacer bien, pero sí, yo siento que todo el equipo es la posición donde nos ha costado más encontrar un jugador fijo. Mauricio, yo quiero ir más allá con ese tema. En Costa Rica, la lateral izquierda o quizás las laterales, no tanto la derecha porque yo tengo un poquito más, pero tomamos el ejemplo de la selección. Brian Oviedo está ahí, se lesiona de vez en cuando y apareció Mata Rica. Pero en Costa Rica cuesta que existan buenos laterales izquierdos que pasen por lo mismo. Bueno, yo siento que aquí en el Herediano, por ejemplo, en la historia, creo que Heredia ha sido el equipo que ha tenido los más grandes laterales izquierdos. Empezamos con Marcos Mayer, con Manuel Rodríguez, Leo González, Junior Díaz, Mauricio Núñez, que no está ahorita. Pero o sea, han habido jugadores y generaciones buenas de laterales izquierdos. Sí, es una posición que es complicada en cuanto a un jugador con ese perfil, por decirlo así. ¿De qué? De que es un jugador individual. Primero que sea solo, después tiene que tener el ida y vuelta, porque muchos que tenemos nosotros acá, por ejemplo, tienen el ida y vuelta, pero son derechos. Y no lo hemos encontrado. En la selección siento que está bueno, o sea, bueno, está William Francis también, William, que es el jugador que salió acá. Como te digo, nosotros acá en la Heredia no hemos sacado muy buenos laterales izquierdos. El hecho es que por lesiones, por decisiones, al final tácticas o técnicas no son del agrado de los técnicos en selección, pero yo creo que en ese momento, si alguien me pregunta quién es el titular de la selección, yo pondría o a Brian Oviedo, por supuesto, si no está recuperado, yo pondría a Junior por las características, por la experiencia, y a Mata Rica darle su tiempo. A Mata Rica le ha costado mucho
los partidos de selección y poco a poco vale chance, ¿verdad? Pero partidos de eliminatoria y todo esto, no hay que ver nada, no hay que esperar nada. Y Junior ya sabe qué jugar es, mundiales y todo. Mauricio, 90 minutos no pueden borrar todo el buen campeonato que ha hecho Herediano. Pero hay un detalle particular en derrotas del Herediano lejos del Rosabal Cordero. A Herediano no le va bien en cancha natural. Este, no sé si ustedes han hablado del tema, pero cuando Herediano ha jugado en superficie natural, casi que solo derrotas ha cosechado en este campeonato. Tienen la ventaja de que de los cuatro equipos que están para la siguiente ronda, solo uno utiliza esa superficie, pero no sé si ya ustedes han hablado de eso, de que en natural este torneo no les ha ido bien. Bueno, le voy a comentar que este torneo no lo hemos hablado, pero el anterior sí. El anterior nos pasó. Contra el Lago jugamos en el Nacional, perdimos, fuimos a Chiquita. O sea, se han sido canchas que sí nos han complicado muchísimo, pero igual le puedo decir que le ganamos a Liberia muy bien el torneo anterior, que era en Liberia. Creo que ayer el juego no estuvo del todo mal, me parece que el equipo jugó bien, me faltó ser más contundente, salir a la hora de definir y ser finos a la hora de la marca. Y el juego se nos complicó y los goles no llegaban y nosotros nos desesperamos un poco, pero en general siento que el juego no fue malo. La estadística se dice de que las canchas naturales a nosotros no nos respaldan del todo, pero siento que el equipo siempre juega bien. De hecho, a los jugadores les encanta jugar en canchas naturales, siempre tienen jugar en canchas naturales. Se habla de error en la marca. Liberia casi que la mayoría de los goles de táctica fija, los tiros de esquina que ha hecho en el campeonato son al primer palo. Entonces, también llama la atención de que se mueve el jugador y que lo sigue, pues sí, pierde la marca, pero como que parece que no estaba previsto que el balón fuera ahí, porque cada uno sigue con su marca y no sé, dio la impresión de que fue una marca hombre a hombre y no zonal, previendo eso de Liberia, que le había anotado al Santos, le había anotado al Saprissa en jugadas de táctica fija al primer palo. Sí, nosotros siempre metemos un jugador ahí al primer palo, un jugador que sea fuerte y que vaya bien arriba. Ayer le sobró la pelota y lastimosamente perdimos la marca, pero siempre, nosotros siempre metemos un jugador ahí en el primer palo, que es uno de los mejores que va arriba, pero como te digo, ayer la pelota le sobró, perdimos la marca, y si usted ve bien, esta zona está, si no me equivoco, tenemos 4 o 5 jugadores nosotros, está Salazar, está Cubero, está Omar y está Sopeito, si no me equivoco, son 4, la pelota les pasa ahí a los 4 y la toma Rafa Núñez y termina en gol. Por eso te digo, no es que no lo probamos, por supuesto que sí, pero ayer no tuvimos la aplicación de la marca, la perdimos y nos acabó. Bueno, Mauricio, lo de fuerte en casa es indiscutible, pero ahora ya no depende de ustedes. No sé, ahora es como echar un ojo a lo que puede hacer Saprissa en el clásico. Colimón parece menos complicado que Peca Punto, subió 2 para Liberia, ¿verdad? Que lo mismo que ustedes vienen. Ahora más que nunca, eso es, juegan con esos números, con esas posibilidades para intentar de nuevo asumir liderazgo. Sí, por supuesto que sí. Tenemos claros. Lastimosamente dejamos ayer la oportunidad de mantener el primer lugar, que era solamente el de nosotros. Ahora dependemos de nosotros ganar los 9 puntos restantes y esperar un tropiezo de Saprissa. Eso es así, clarísimo. No hay duda. Esperaremos que algo pase. Eso sí, nosotros no podemos dejar de puntuar. Es un equipo fuerte acá en casa, como siempre lo hemos hecho. Sacar 9 puntos y esperar si algo sucede. Y si no pasa, bueno, tratar de mantener el segundo lugar para que nosotros podamos tener la ventaja deportiva que siempre es importante. ¿Dónde?